José, ¿cómo está el equipo? No sé si ya ha olvidado lo de Alcorcón. Sí, bueno, ya hemos olvidado lo que pasó el fin de semana pasado. Estamos concentrados solamente con la mente en el próximo partido contra el Nazi. El equipo yo lo veo bien. Sí que es verdad que fue un duro golpe la semana pasada, pero bueno, hay que olvidarlo y centrarnos ya en el partido siguiente. Parece que os falta remontar un partido, es remontar un marcador adverso, porque es hasta ahora, bueno, quizás es por buscar una pega, ¿no? Porque estáis haciendo bien las cosas, quitando esos dos partidos, pero cuando el equipo se ve por detrás parece que le cuesta mucho reaccionar. Sí que es verdad, ¿no? Sí que nos cuesta, ¿no? En ese aspecto, pero yo creo que nos está costando más fuera de casa que aquí en casa, ¿no? En casa yo creo que venimos haciendo muy buenos partidos, siempre con una seriedad increíble, y creo que ese es el aspecto, ¿no? Que nos hace falta fuera de casa. Es más cuestión mental, ¿eso es algo de cabeza o...? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé si puede ser cuestión de cabeza, puede ser cuestión del equipo contrario, no lo sé. Sí que es verdad que hay que mejorar ese aspecto y en eso estamos trabajando en el día a día. ¿No duele mucho cuando se habla de la intensidad, cuando se habla de que el equipo que le faltó intensidad, ¿no? Por favor. Muchísimo. Sí que es verdad que eso es algo indiscutible, el equipo siempre tiene que saber, ¿no? La camiseta que viste y no nos puede faltar intensidad, garra, ¿no? No puede faltar eso nunca. A simple vista, miras la clasificación y dices, bueno, viene el penúltimo, pero es un penúltimo que, bueno, que parece que está con... Engaño, la clasificación, ¿no? Para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Es totalmente engañosa. Y sobre todo la segunda, que cada año no está más igualada. Así que es verdad que bueno, que el Nazi ahora viene en una dinámica muy positiva y sí que es verdad que nos va a plantar cara, ¿no? Y tenemos que hacer un buen partido, tenemos que ser muy superior a ellos para dejar los 3 puntos en nuestras piedras. El primer paso en la recuperación es recuperar esa solidez defensiva de la que tanto llevamos hablando. Siempre partimos de dejar la portería a cero. Cuando hemos dejado la portería a cero, sí que es verdad que siempre, ¿no? Tenemos muchos jugadores ofensivos muy buenos que siempre esperamos ocasiones de goles y están ahí, ¿no? Que el Nasty juegue hoy Copa del Rey, aunque a lo mejor jueguen otros menos habituales, que mañana, que pasado mañana ya viajen, ¿os da algún tipo de ventaja eso para el domingo? Yo creo que no, porque bueno, como bien dice, hoy seguramente, ¿no? Jugarán los menos habituales y bueno, vendrán aquí enchufados a tope y vendrán todos con unas ganas increíbles, ¿no? Porque como ya he dicho, están en línea ascendente y supongo que no querrán perder esa fase. O sea, llevaste todos los partidos de titular y jugaste todos los minutos, salvo, no sé si fueron 6 o 7 minutos en Valladolid. ¿Notas el paso a los minutos o físicamente te encuentras a tope? Yo me encuentro bien. Y hablando con los compañeros, físicamente nos encontramos bastante bien. Robert nos hace un trabajo específico bastante bueno y con eso pues lo complementamos, ¿no? Con los partidos y yo creo que tanto yo como todo el equipo estamos bastante bien físicamente. Ayer comentaba aquí Linares que tuvisteis fallos, decía él, infantiles en Alcorcón. No sé si ahora para coger esa confianza hay que ser un poco más prácticos, sobre todo, para no cometer esos errores. Bueno, sí que es verdad, ¿no? Que el partido pasado estuvo repleto, ¿no? De fallos que normalmente no solemos cometer. Pero bueno, esto es fútbol, al final nos equivocamos y bueno, trabajamos, ¿no? Día a día para que esos fallos no vuelvan a ocurrir.